venimos con esta música de Rusia a salir por arriba. Y quiero hacer un comentario mientras vamos juntando a nuestros colaboradores del día jueves de salir por arriba, Pepe Batela, Roberto Reynoso. Y quiero hablar de algo que no sé si hubo, si se le dio mucha información a esto, pero fue un hecho importante en el día de ayer, un hecho político más producido por Juan Román Riquelme. Y algunos dirán, bueno, qué fanático de Boca y de Riquelme. Yo no soy fanático de Riquelme. Les digo además que no me gusta la actitud que tiene la organización del fútbol en Boca. Pero es un líder popular. Y lo digo sin exagerar. A ver, el año pasado, sobre fin de año, le ganó a Milei y Macri juntos. Milei fue a votar a la cancha de Boca. Le quisieron robar la elección, le quisieron robar los padrones. ¿Cómo contestó él? Judicializando, defendiéndose en la justicia, pero movilizando al pueblo bostero. Y no estoy exagerando, hubo movilizaciones por todos lados. Y esto, para los que hacen política, deberían entender que hay que combinar justicia con política y movilización popular. Es una metodología que seguramente Riquelme no debe haber leído a Marx, ni a Perón, ni a Mao, ni a Fidel, qué sé yo. Pero el tipo tiene esa intuición que no se puede defender solo. Y ayer hizo una cosa maravillosa que los medios de comunicación que estaban enfocando no pudieron negar. Cuando se armó un disturbio en la cancha donde estaba jugando Boca, que era la cancha de Newell's, en Rosario, ahí jugó con Gimnasia y Esgrima de La Plata. En el entretiempo, como estos partidos de la Copa Argentina se juegan con las dos hinchadas, la hinchada de Boca, que es una hinchada que jode bastante, difícil de disciplinar, contra viento y marea, empezó, vaya a saber qué fue lo que fue el detonante, porque los medios no lo explican, y comenzó como una especie de batalla campal entre tribuna de Boca y tribuna de Gimnasia. Y en un momento, la popular de Boca empieza a invadir la platea con la intención de ir a enfrentarse contra la hinchada de Gimnasia. La policía, que no entiende un carajo de cómo hay que manejar este tipo de situaciones, y lo digo con algún conocimiento de haber ido a la cancha y de ver cómo hay que organizar la seguridad, ¿qué hizo? 10 milicos empezaron a reprimir y a tirar gases, estas cosas que andan ahora con los vaporizadores de gas pimienta y bueno, toda esa historia, que esto enardecía más a la hinchada. Y yo veía, digo, si la hinchada esta no la frenan, esos milicos van a quedar aplastados contra las rejas. Había una reja que la separaban de la hinchada de Gimnasia. ¿Qué pasó? Sorpresivamente aparece Riquelme en la tribuna, abrazo partido, no pegando, sino hablando con los con la hinchada, con gente que estaba ahí en la hinchada. Algunos me dirán, sí, porque él tiene muchos manejos con la hinchada y seguramente, sí. Pero cuando la gente viene caliente, la gente cualquiera, muchas veces no escucha ni ve a nadie. Y Riquelme se paró ahí, se puso de freno a los que aparecían primero y le dijo, no muchachos, porque acá si no, no va a haber partido, déjense de joder, y lo fue empujando él y otros de aquella vieja guardia boquense, Cassini, estaba el Chelo Delgado, y había algún otro más que me... El colombiano, que no me acuerdo cómo se llama, por ahí Federico Serna, me puede Chicho ayudar. Serna. Chicho, sí, Serna, frenando a la hinchada, y la frenaron, y Riquelme los convenció de que volvieran para atrás y volvieran a la popular. Ya estaban en la platea, hasta podrían haberse querido quedar sin pelear
para ver mejor el partido, en vez de verlo de la parte de atrás, o sea, de un arco, verlo en el medio, no. Los convenció y se fueron retirando. Lo que no pudo la policía, lo que no pudo la seguridad privada, lo logró Riquelme. Y esto es muy importante porque hay que poner el cuerpo y atreverse a frenar a, no sé, eran más de 100 personas seguro las que yo pude ver por la televisión. Digo, y esto habla de liderazgo y de poner el cuerpo. ¿Cuántos dirigentes solamente hablan hoy por tuit y dicen, vamos a mandarle un tuit a la hinchada de Boca para que se deje de joder? No hubieran parado a nadie. Ayer se salvó ese partido que podría haber tenido consecuencias terribles para la hinchada de Boca, para la hinchada de Gimnasia, para los jugadores, porque ahora no hay tantos alambrados. Si no pacificaba eso Riquelme, ayer podría haber terminado en un bochornoso espectáculo y dantesco, como dicen los medios después, regodeándose con heridos y, ¿por qué no, muertos también? Porque era muy violento lo que se podría ver y no se veía que había controles. Bueno, quería decir esto porque, a pesar de las diferencias que tengo con Riquelme en el manejo del fútbol y de los que nombré, que es el comité de fútbol, pues son tipos que tienen mucha calle y que hicieron una buena política e impidieron ayer que hubiera un escandaloso enfrentamiento entre hinchadas en la cancha de Newell, en el partido de Gimnasia contra Boca, que terminó 1-1 y que después ganó Boca por penales, porque el arquero de Boca atajó 4 penales, una cosa bastante rara de los 5 penales que se patean. Bray, con el apoyo de Chiquito Romero, que los medios no destacan mucho estas cosas, les prefieren decir Romero, le saca el arco a Bray, todas esas pelotudeces que hay que escuchar por televisión. Bueno, ayer se demostró que sin Twitter, sin WhatsApp, Riquelme y ese grupo de dirigentes ya y exjugadores frenaron a la hinchada para que no cometiera ningún desmán más de lo que ya habían producido.